nos cuenta del mundo del espectáculo, que está activo, como siempre, Sofía. Bueno, así pero con los Latin Grammy un poquito más. Sí, así es. Estamos en víspera de los Latin Grammy, señores, no en víspera, no. Los Latin Grammy son en el día de hoy. Y en el día de ayer, nuestro merenguero Cuco Baloy, señores, estuvo recibiendo este premio a la excelencia de parte, como un evento previo que se realiza a estos premios de los Latin Grammy en Las Vegas. Ahí fue como fue reconocido y vemos el momento donde Baloy fue destacado por sus aportes a la música y bueno, posó en la foto oficial del gremio junto a otras y también del grupo fueron reconocidos John Fausti, Guadalupe Pineda, Los Españoles del Río, Víctor Heredia, Ian Chester, Lucecita Benítez y Joao Bosco. Bueno, cada uno de los reconocidos recibió de manos de los ejecutivos de la academia un gramófono, tal como lo reciben cada uno de los ganadores de esta destacada premiación. Bueno, este merenguero dominicano, Cuco Baloy, fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación de la ceremonia con su premio como la excelencia musical. Eso fue en el día de ayer, donde ahí también recibió de su gran amigo Johnny Ventura, quien le hizo esta presentación. Este exitoso artista viene haciendo historia en la música dominicana desde los años 60 y a lo largo de este trayecto ha compartido escenario con figuras tales como Machito, Celia Cruz, Johnny Pacheco, Johnny Ventura y también Oscar de León. Cuco Baloy es un talentoso músico que toca en una variedad de instrumentos, entre los cuales se destacan la guitarra, el piano y el bajo. Y también cabe destacar que ha participado en numerosos festivales internacionales y ha sido aclamado en el Caribe, Centroamérica, Suramérica, ganándose varios premios y reconocimiento. Y bueno, este año también recordemos, recibió el Gran Soberano en los pasados premios soberanos en el país. Así es como Cuco Baloy recibe este premio a la excelencia por parte de la Academia de la Grabación Latina. Así es que felicidades a nuestro gran Cuco Baloy.